¿Cómo están, chicos? Día lunes, un nuevo programa de Relacionarte en Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. ¿Cómo han estado todos? Bueno, primero que todo, muchas, muchas gracias por entrar cada vez más al canal de YouTube a ver lo que he estado subiendo. Y bueno, de nuevo, paciencia porque estoy editando varios de los capítulos. Y bueno, pero gracias también por estar comentando en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Ay, acuérdense que en Instagram estamos como Relacionarte CL y también en Facebook con el mismo nombre, Relacionarte CL. Y acuérdense también de seguir a la radio, que sale como Radio Hoy CL, en Instagram, en Twitter también como La Radio Hoy. Ahí en Facebook también aparece como La Radio Hoy, para que estén ahí atentos a todos los programas de la radio. Y bueno, siempre muchas, muchas gracias a Migue querido por sacarnos al aire y hacer que todo salga muy, muy, muy bien. Y también gracias al Panchito, al productor de la radio, a Jaime, que es quien edita estos videos para subirlos a YouTube, al canal de la radio. Y también muchos saludos y gracias al tío Hoy, al famoso tío Hoy, que lo encuentran ahí siempre en zona de fans y también lo ven en la mañana de la Hoy, ¿ya? Chicos, hoy tenemos un gran, gran tema. Cierto que el programa se llama Relacionarte y es porque partió con ese nombre por un tema de que primero hay que relacionarse bien consigo mismo, o sea, contigo mismo, para luego relacionarte bien con los demás. Porque al final te das cuenta de que cómo te llevas con los demás, en el fondo es un resultado de cómo te llevas contigo mismo, pero también con las ideas que tienes tú del mundo. Porque tú puedes decir, hoy, ¿por qué me llevo mal con esta persona? ¿O por qué me llevo mejor con estas otras personas? ¿O por qué tengo cierto tipo de amigos? Y con otras personas es como que no las podrías ni ver. ¿Cierto? Yo creo que te ha ocurrido eso en algún momento del día. O de la vida, mejor dicho. Y es por lo siguiente. Porque todos tenemos distintas ideas. Digámoslo así, como distintos valores, podría decirse, como distintas prioridades de la vida también. Entonces eso hace que nos sintamos más afines a unos que a otros. Pero el detalle está en que cuando entendemos algo, o sea, en una conversación, nunca entendemos lo que es. Entendemos lo que creemos. Porque en una relación, no sé, amigos, puede ser también familia claramente porque es lo que más tenemos al lado. Y también puede ser compañeros de trabajo, socios, lo que sea. Siempre, ¿qué dicen que es lo más importante? La comunicación. Pero en el fondo la comunicación es conversación, ¿cierto? Tú intercambias palabras, intercambias ideas, visiones, lo que piensas, lo que crees, etc. Pero lo curioso es que en esa conversación nunca entendemos lo que es. Entendemos lo que creemos que el otro está diciendo. Y es súper loco, pero ¿cómo te das cuenta de eso? Te das cuenta cuando, por ejemplo, tú estás diciendo algo súper normal, así como normal, tranquilo, y no sabes por qué la otra persona se molesta. Y es como, ¿qué onda? ¿Por qué se molesta? Si no dije nada malo, nada raro, ni obviamente menos con intención. Menos con esa mala intención. Entonces, ahí te das cuenta. ¿Por qué el otro lo sintió como algo malo? Porque quizás dijiste alguna palabra que para el otro tiene un mal significado. Porque de repente ni siquiera las palabras son lo que son. Es como que tú dirías, no, pero si las palabras son palabras. No sé, un ejemplo, la palabra trabajo. Te puede evocar distintas emociones esa palabra. Te puede gustar la palabra trabajo o te puede incomodar la palabra trabajo. Y depende de qué significado tú le das a la palabra, es cómo vas a interpretar lo que te está diciendo esa persona. Y eso puede traer una buena relación, como que nos caemos bien, o
una relación súper incómoda, como que me cayó pésimo esta persona. Y entonces como que es raro, ¿cierto? Porque, oye, pero me cayó mal, pero ¿por qué te cayó mal? O sea, te tienes que dar cuenta primero. Es como despertar y decir, ya, ok, no es que esta persona me caiga mal o me lleve mal con él o con ella, sino que en verdad es la palabra que dijo, que en verdad eso me incomoda, pero no es la persona. ¿Se entiende, cierto? Y bueno, el punto es que ahí te tienes que dar cuenta qué ideas tienes tú de lo que estás escuchando y preguntar, o sea, ser súper directo. Ser directo y preguntar, ¿sabes qué? Cuando dijiste tal cosa, yo entendí esto. ¿Fue esto lo que tú quisiste decir? ¿O en verdad no? O sea, como que explícame mejor con otras palabras, no sé, explícamelo mejor. Y ahí el otro se va a dar cuenta, es como que, oh, mira, no, en realidad no quise decir eso que tú estás pensando. Iba por este punto, iba por este lado. Ah, ya, entonces como que ahí tú entiendas. Pero ¿qué es lo más importante? Porque esas confusiones, se dan en todas partes. Yo creo que lo han vivido más de alguna vez. Esa confusión se da en la familia, con los amigos, con todo el mundo. Pero cuando tú preguntas y se aclara todo, es como que, ah, ya, tranquilo. Pero si te quedas con esa mala idea, chuta, te vas a hacer mal, te vas a armar una mala relación por nada. O sea, ahí es importante para que lo tengan siempre en cuenta. Nunca supongas. De hecho, eso sale en un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de las Leyes Toltecas. Los Cuatro Acuerdos. Y ahí en una de esas leyes, en uno de esos acuerdos, mejor dicho, dice: nunca supongas. No supongas. Ah, no supongas nada, 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 nada. Ni lo que tú crees que entendiste, ni peor aún, ni lo que crees que va a hacer, ni lo que crees que va a pasar, a suceder. Porque de repente entendemos, como que, ah, dijo esto, entonces no hacer nada el fin de semana. Como que siempre, no sé, un ejemplo, por ejemplo, ¿qué opinas de tal cosa? Entonces, si te dan una respuesta así como que tú la entendiste como negativa, de por sí vas a pensar que si había un panorama, ponte tú, para el fin de semana, ah, entonces no va a querer ir. Ah, entonces ya sé cómo piensa, entonces mejor no le presento a esta persona. No, ya sé cómo piensa, entonces mejor no lo invito o no la invito a esta fiesta, lo que sea. Bueno, un ejemplo muy básico. Pero todo porque suponemos. ¿Y por qué no mejor preguntamos? O sea, es mejor ser directo y nos ahorramos un montón de tiempo. Y bueno, problemas también, ¿cierto? Y lo otro acerca de ser súper directo es... Ay, esto yo creo que lo han experimentado un montón de veces. Es cuando quieres pedir un favor, no sé, algo así. O cuando te piden un favor a ti. Pero pongámonos en ese caso primero. Cada vez que te digan o que te quieren invitar a un lugar, así como que, o decir, no, no, yo cobro esto, pero a ti te voy a cobrar menos, te voy a cobrar esto mejor. O no, yo te invito. Y cuando es de la nada, porque claro, cuando viene de un amigo cercano que tú lo conoces hace mucho tiempo, se puede entender el cariño, no sé. Pero si es como una persona nueva que vas conociendo, siempre, siempre, pero es que siempre pregunta de inmediato, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué? Porque hablando en serio, nunca hay nada a cambio de nada. Ya, entonces el punto es que hay personas que les da como, o que no saben pedir, no saben pedir, no saben negociar. Entonces, claro, te tratan de hacerte favores como puedan, pero ¿qué pasa después de un tiempo? Te piden un favor de vuelta. Y de alguna forma tú quedaste como en deuda de devolver el favor, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes que, bueno, igual es fome en el sentido de que, o incómodo, incómodo,
Porque hacer un favor está bien, pero cuando es un favor por compromiso o por obligación, en realidad es súper incómodo y lo han vivido, me imagino. O si no, se lo estoy advirtiendo de antes. Pero el punto es que siempre traten o hagan que la comunicación sea directa desde el principio. Si te piden algo, tú decís, ya, ok, pero ¿en qué te puedo ayudar yo? Para que la cosa esté equilibrada. Porque, pues, claro, pues si además te están haciendo un favor, tú preguntas de inmediato en qué te puedo ayudar yo. O si tú quieres pedir algo a otra persona, también sé directo desde el inicio. Lo ideal sería decir, mira, ¿sabes qué? Me gustaría que me explicaras esto, por ejemplo, o que me ayudaras con esto, y yo a cambio te puedo ayudar con esto, esto y esto. O sea, siempre asegúrate también de dar más de lo que tú estás pidiendo. Bueno, ¿por qué? Porque así la otra persona sabe que eres alguien que le va a aportar valor. Bueno, te puede gustar o no lo que estamos diciendo o lo que estoy diciendo, pero es que esa es la verdad, porque si tú andas por la vida de pedir, 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 sin dar, sin aportar, en el fondo eres como, te conviertes en una persona que, chuta, que no aporta, que no suma. Entonces, lo que ocurre ahí es que de forma inconsciente el otro o la otra persona te va a empezar a mirar para abajo. Porque sí, porque te está viendo como una persona que solamente pide y que no aporta, que no le suma nada a su vida. ¿Ya? Entonces siempre asegúrate de tú ser una persona que aporta y que suma. ¿Y cómo tú puedes asegurarte aprendiendo? Siempre, siempre manteniéndote aprendiendo. O sea, leer, estudiar, estar siempre actualizado en lo que tú te dediques o en tus intereses, en verdad, lo que a ti más te guste, siempre mantente actualizado para asegurarte de tú ser una de esas personas que aporta. Tú asegúrate de ser esa persona que suma, ¿ya? Entonces, eso es lo importante en el tema de las relaciones. Y lo otro es, uy, esto que es súper incómodo al principio, pero funciona y que es súper bueno, es cuando no te gusta algo de otra persona, cuando crees que la están barrando, para no decir otra palabra, la están barrando, está haciendo algo pero pésimo, y tú sientes que hay alguien que se lo tiene que decir para que no siga así. Entonces, claro, pues es incómodo al principio porque tú dices, oye, pero si ni siquiera me está preguntando mi opinión, ¿cómo le voy a decir? Y ahí tú le dices, ¿sabes qué? O sea, obviamente con el permiso y el perdón de decir, ¿sabes qué? Mira, yo sé que no me estás preguntando, pero de verdad que esto es súper importante que te lo diga alguien. Y ahí tú le dices, está, y es súper incómodo. Puede ser súper incómodo que tú vas a pensar que no, esta persona me va a evitar toda su vida o me va a tener. Me va a tener mala actitud después, como que me va a bloquear de su vida. Pero no, al final, claro, al principio se puede molestar, pero después sí te lo va a agradecer, pero también le vas a abrir la posibilidad, esto es lo interesante, que le vas a abrir la posibilidad a esa persona a también ser directo y honesto contigo. Y también te va a hacer ver a ti cosas que no estabas viendo. Porque bueno, en el día a día hay muchas cosas que no te vas a dar cuenta y que qué mejor que otra persona te lo diga, ¿cierto? Y bueno, pero cuando tú generas eso, cuando generas esa conexión de que, oh, me dijo, primero yo le dije algo incómodo y después esta persona me dijo algo incómodo, se crea una confianza súper, súper linda, en verdad. Es como que, oh, puedo confiar en esta persona porque no me está mintiendo. Y ahí también te das cuenta de que eso de querer caerle bien a todo el mundo es el peor error de la vida. El peor error, porque cuando tú le quieres caer bien a todo el mundo, es porque
en algunos sectores te estás vendiendo. O sea, te estás vendiendo, me refiero a su opinión. Es como decir, si tú piensas distinto a mí, y yo sé que en verdad estás pensando distinto a mí, te voy a decir que sí a todo. No. Es que eso se nota también. Es como que cuando tú le dices que sí a todo, claro, evitas como la confrontación, evitas las diferencias, sí. Pero en el fondo igual se nota que no estás pensando igual. Se te puede notar en la cara o en la misma energía. Y eso se percibe y finalmente en vez de caer bien, logras lo contrario. Caes mal. Caes mal porque se te nota que estás mintiendo. Ese es el punto. ¿Ya? Y lo otro es que cuando tú experimentas eso de ser honesto, ser directo y decir las cosas, uf, de verdad que tienes, o sea, llevas tu relación a otro nivel. Es como tu amistad se hace más fuerte, si tienes pareja también, mucho mejor. Y bueno, ya no hay como espacio a la duda, espacio como a, no sé, me puede perjudicar esta persona. No, o sea, al contrario, se da genial. Y lo otro es tener claro, bueno, en verdad se pueden dar un montón de ejemplos, pero tener claro el significado de las palabras. Por ejemplo, me acuerdo, sí, me acuerdo que tenía una conversación con un amigo y él decía que para él la palabra cuidar significa algo diferente a proteger. Porque cuidar es como me importas, como te quiero. Y proteger es como que ya es como, ay, como dejarlo como en su guarida, algo así. Bueno, depende del contexto, claramente. Pero, ¿qué pasa si tú le empiezas a contar una historia a este amigo sobre que no estoy cuidando a tal persona? Él solamente por escuchar la palabra cuidar va a pensar que hay sentimientos, po. Y cuando quizás nada que ver, pero va a pensar eso solamente porque usé la palabra cuidar. Y hay un montón de ejemplos con eso, con la misma palabra que dije recién de trabajar también. O sea, en una pareja, por ejemplo, llega uno de los dos que habla sobre el trabajo y empieza a hablar sobre el trabajo y lo veo como algo positivo. Porque hoy me fue bien en el trabajo, hice esto, lo otro. Y quizás la pareja no lo ve como algo positivo. Lo ve como que, oye, pero ¿por qué sigue hablando de trabajo? Desconéctate, que estamos en la casa y no sé qué. Lo va a ver de algo de forma negativa. Y va a pensar, va a creer de forma inconsciente que a su pareja no le importa la relación porque sigue pensando y hablando del trabajo. Y al que está hablando del trabajo va a pensar lo mismo, oye, a mi pareja no le importa lo que hago porque le hablo de lo que estoy haciendo, de lo que logré y no quiere que lo hable. Pero no es que no se entiendan, no, o sea, no es que no es que no les importe, sino que tienen ideas muy diferentes de lo que significa la palabra trabajo. O sea, a uno le encanta y al otro le molesta. Entonces, claro, cuando tú eres consciente y te das cuenta de eso y lo conversas, ahí puedes evitar un montón de problemas, peleas, incluso incomodidades, y decir ya, ok, pero conversarlo y decir, ok, ¿qué es lo que entiendes tú por esta palabra, por lo que yo estoy diciendo? Porque de repente entiendo que no te importa lo que hago. ¿Es eso? ¿O simplemente tienes una emoción encontrada con la palabra trabajo? Y ahí, bueno, por eso es tan importante conversar, pero conversar todo, pues, además, es conversar lo que yo creo. O sea, es conversar lo que se cree y no lo que es. Incluso hasta ahora mismo, yo puedo estar explicando todas estas cosas. Y estoy segurísima que cada persona en su casa está entendiendo algo totalmente diferente.
¿Por qué? Porque lo van a adaptar a lo que están viviendo. O sea, puede ser que te haya llegado el ejemplo del trabajo, puede ser que en verdad estás, tienes otro tema con algún hijo, hija, no sé, pero vas a entender esta información de acuerdo a lo que tú estás viviendo hoy día y te va a llegar de distinta manera, ¿cierto? Y así con todo, en verdad, cuando tú lees un libro, vas a entender una cosa de acuerdo a cómo estás en ese momento, pero después tú vuelves a leer y vuelves a entender una cosa totalmente distinta. Pero porque estás en otro periodo, o sea, estás en otro, con otras experiencias en ese momento, con otras vivencias, con otra conciencia. O sea, digamos que eres otra persona y esa otra persona al volver a leer eso lo entiende de otra forma. O con las mismas experiencias, ¿cierto? Se supone que, no sé, no se supone, pero digamos que estás viviendo lo mismo, pero en el fondo no es lo mismo. Lo estás viendo de otra forma, o sea, de otra manera. Y es como, wow, ahora entiendo todo. ¿Te has dado cuenta de eso? Que ahora que miras para atrás en tu vida y dices, wow, no era así como yo pensaba. Era de esta otra forma. Y es como que tomas perspectiva y dices, oh, todo era mucho más simple de lo que pensé. Y es impresionante, muy impresionante verlo así, ¿cierto? Y bueno, ¿qué otra cosa con la comunicación y ser directo, siempre ser directo? Y ser honesto. Bueno, tiene, esas palabras son un poco parecidas, ¿cierto? Porque cuando eres directo es cuando estás sin tanta vuelta, sin cuando tú quieres pedir algo o decir algo, sin dar tanto preámbulo, como se dice. Pero claramente sin ser mal educado, que se entienda esa línea divisoria, que ser directo no es ser mal educado, ser roto, por decirlo así, ser un pesado, no. Sino que ser directo, pero bien, o sea. Y obviamente hay una frase que dice que se corrige en privado y se felicita en público. Y bueno, eso también tiene que ver con la educación. Porque claro, una persona la puede estar embarrando así en público y oh, pero es peor si tú llegas y corriges así en público. Mejor anótalo, escríbelo y después tú se lo dices. Y créeme que va a ser mucho mejor, te lo va a agradecer. Porque quizás más personas en ese público no tenían ni idea y, no ten... y pasó piola, como se dice acá en Chile. Pasó desapercibido ese error que hizo o lo que sea. O quizás no fue tan grave, puede ser. Bueno, el punto es que esa gran frase es muy sabia. La voy a repetir. Se corrige en privado y se felicita en público. ¿Ya? Bueno, eso es para que pueda servir. Y acerca de ser otro ejemplo, chicos. Otro ejemplo para ser directo. Claro, lo que les decía, en el tema de las negociaciones, sobre todo cuando tú conoces a alguien por primera vez, ahí fíjate cuando te quieren hacer favores. Cuando te quieren ayudar mucho con algo, es como que no, yo te ayudo con esto y es como que qué onda, se me está recién conociendo, ¿no? Pero ahí fíjate, porque más adelante es porque te quieren pedir algo a cambio. Pero tú ser claro y dilo de inmediato. La gran frase, ¿en qué te puedo ayudar? Ahí tú los dejas así como, oh. Y te ven como una persona responsable y seria, y eso es lo importante. Para que también te respeten. Porque si no es como que, ah, puedo hacer lo que quiera con esta persona y no, no, no es así. Chicos, se nos pasó súper rápido la primera parte, así que vamos a escuchar buena música y también a saludar a los auspiciadores. Y ya saben, acuérdense de seguir en las redes sociales, relacionarte, CL en Instagram, en Facebook y también acuérdense del canal de YouTube que me pueden encontrar como, así mismo como mi nombre, Montserrat Torrico Valdés. Y sale guión relacionarte, para que ahí me busquen
y le den suscribir. Bueno, nos vemos a la vuelta, chicos. Gracias. Espérennos. Y estamos de vuelta aquí en Relacionarte de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Chicos, acuérdense de seguir las redes sociales en Relacionarte CL, en Instagram y también en Facebook. También acuérdense del YouTube, que sale como Montserrat Estorrico Valdés, Relacionarte. Y acuérdense de las redes sociales de la radio, que sale como Radio Hoy CL en Instagram, en Twitter y también sale como La Radio Hoy en Facebook. Bueno, ahí abajo siempre aparecen las redes sociales al lado para que lo vean ahí en la pantalla, ¿ya? Y bueno, aquí estábamos, conversando sobre lo importante que es ser directo y también honesto en las relaciones. Siempre decir las cosas tal cual, pero bien directo desde el inicio, porque de repente se crean malas interpretaciones y eso lleva a confusiones y a malos entendidos, y obviamente en vez de caer bien vas a caer súper o súper mal, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo cuando por ejemplo alguien te quiere ofrecer un servicio, un producto típico del vendedor o vendedora, lo que sea, que tú, si no te interesa, dilo desde el principio. Nada de que es que, claro, para no caer mal, tú dices, no, mira, déjame ver el otro mes o mándame más información, y puras mentiras. Sabemos que en realidad no te interesa, pero dilo, ¿sabes qué? Gracias, la verdad es que a mí no me interesa, pero que te vaya bien, o sea, de verdad que te vaya bien. O por último, ¿no? Sabes que conozco a alguien que le puede interesar, pero a mí personalmente no me interesa, así que es mejor que no pierdas tu tiempo. Pero ser súper directo desde el principio, porque es verdad. Porque en el fondo, si tú estás mintiendo, estás haciéndole perder el tiempo a la otra persona. Y a todo esto, con las relaciones, sobre todo cuando conoces a alguien. Ay, lo voy a decir, me quedé como un poco callada, pero lo voy a decir nomás. Pero sobre todo a las mujeres nos pasa mucho que te invitan a salir y y siempre te dicen, no, yo te invito, salgamos a comer y no sé qué. Pero el punto es que si de verdad te interesa esa persona o no. Y hay muchas mujeres, lo voy a decir más, pero hay muchas mujeres que aceptan, pero no porque les guste el tipo. Aceptan por solamente por el hecho de salir gratis. O sea, de verdad hay mujeres así que son como muy, acá en Chile se dice barza, como patudas, como frescas, no sé, pero lo voy a decir nada, pero pasa, es algo que pasa mucho. Y pero no, pero o sea, ¿tú qué estás haciendo con eso? ¿Le estás haciendo perder el tiempo a la otra persona? No estás siendo honesta. O sea, le estás haciendo perder tiempo y dinero también, sí, también. Entonces mejor ser directa y decir, ¿sabes qué? No me gustas, no me interesa salir contigo. Y claro, le vas a caer mal, quizás le golpees un poquito el ego al principio, pero en realidad le estás haciendo un gran favor, porque le estás ahorrando el tiempo y el dinero también. Porque en vez de invitarte a ti, le podría invitar a otra persona. O sea, ¿se entiende, cierto? Y claro, pero quizás le puedes caer mal al principio, pero después, por lo menos a largo plazo, se va a dar cuenta y te lo va a agradecer porque vos por lo menos fue directa y honesta desde el principio, ¿cierto? Sí, yo sé que me entienden. Y lo otro es que otro ejemplo muy parecido es que también típico, que te dicen, no, conversemos. O sea, cuando ya ven que hay algo en común, por ejemplo, negocios, lo que sea, conversemos, tomémonos un café, y típico. Los hombres también son súper mentirosos, por eso lo digo. Lo siento, hombres, pero sí, también son súper mentirosos, algunos, o la mayoría, no sé, pero algunos son súper mentirosos y te lo dicen, ¿no? Podemos hablar sobre esto y, no sé, vamos a tomar algo, un café, lo que sea, y ahí tú también te tienes que dar cuenta, o sea, date cuenta, porque si realmente es para hablar del tema que a ti te interesa, ponlo a prueba y dile, hoy, ¿sabes qué? Tengo un amigo, una amiga que también le encanta hablar sobre esto y yo sé que va a aportar mucho a la conversación. Lo voy a llamar o la voy a llamar y a ver cómo reacciona. Ahí te vas a dar cuenta. Pero ¿por qué no ser directo, no? Directo y decir, ¿sabes qué? Me gusta.
quisieras, no sé, tomarte un café y ahí por lo menos que te dé la opción de si de verdad quieres, o sea, si de verdad te interesa compartir o no, pues. Creo que ser directo es muy, muy atractivo, es atractivo. De hecho, cuando un hombre es directo desde el principio y honesto desde el principio, muestra seguridad. Es como que, wow, ese hombre es seguro, es power. Y el ser tan directo es como que te gusta mucho más. Pero cuando te miente, créanme que las mujeres lo percibimos. Entonces cuando te mienten es como, no, como que lejos de gustarte, peor, o sea, es como que te sientes rechazo sobre eso. Y bueno, se los comparto para que también estén así atentos, atentas a todo eso, porque también se puede dar al revés, ¿no? No solamente hombres a mujeres, mujeres a hombres. En realidad puede darse en cualquier situación. Pero la idea es eso, ser directo desde el principio, ser claros, de verdad decir desde el inicio lo que tú pretendes, lo que de verdad te interesa, ¿ya? Y lo otro es, bueno, el tema de los favores, que justo en comerciales estábamos conversando con Miguel, el querido Radio Control, sobre el tema de los favores, o sea, claro, hay personas a las que nos piden hartos favores, 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 oye, ayúdame con esto, con lo otro. Y de repente se desequilibra la balanza, ¿por qué? Porque en toda relación hay un dar y un recibir, ¿cierto? Pero cuando tú eres de pedir, 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 ¿qué trae como consecuencia eso? O sea, pedir me refiero sin aportarle nada a la otra persona. Como consecuencia es que te conviertes en una persona, o sea, para pa no decir tóxico, no una persona tóxica, pero una persona que es un cacho. O sea, acá en Chile decir un cacho es como decir un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que después tú ves tu teléfono, te llega un mensaje de esa persona y es como que no, es como que qué lata, no, no, es como, ¿qué le va a pasar a esta persona ahora? ¿Qué me va a decir ahora? ¿Por qué? Porque automáticamente tú estás en su mente como una persona problema que solamente pide y no aporta nada. Distinto sería si tú, además de pedir un favor, también eres capaz de aportar, eres capaz de ayudarle de vuelta, decirle de verdad muchísimas gracias, siempre eres tan bacán conmigo, tan, tan atento conmigo, ¿en qué te puedo ayudar yo? Mira, te puedo ayudar con esto, tú saber ofrecer algo de ti, porque también ocurre que hay personas que son súper autosuficientes, ¿no? O sea, hay personas muy autosuficientes que no, nunca piden nada, nunca piden nada. Pero sí están dispuestos a ayudar. Ayudan, ayudan, ayudan. Y nunca piden nada porque primero les incomoda pedir. Y de verdad yo creo que esa es una gran virtud. Y también son muy autosuficientes y lo pueden lograr. La mayor parte de las cosas la logran solos. Lo consiguen solos o solas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si tú sabes que al amigo o la persona que tú le estás pidiendo algo tiene como esa característica, tú ofrécele sin preguntarle nada, pues. Pero tú conviértete siempre en una persona que aporta. De que si tú no aportas, eres una persona problema. Y bueno, primero ahí hay que ser súper también honesto contigo mismo, de darte cuenta si eres una persona problema o una persona que suma, ¿ya? Entonces ojalá que seas de las personas que suman. Y si eres una persona problema de verdad, bueno, ahí tienes que replantearte un poco. También aprende tú a ser autosuficiente, a hacer las cosas por ti mismo. Bueno, hoy día es tan fácil aprender gratis por internet, o sea, tú buscas en YouTube cómo hacer tal cosa. Y te aparece, ¿o no? O en Google, ¿cómo hago esto? También te aparece. Entonces, primero esfuérzate por hacerlo tú, por ti mismo, por ti misma. Descubrir, investigar por ti mismo, por ti misma. Encontrar la respuesta
Y bueno, y si te queda alguna duda, lo que sea, ahí lo puedes compartir o puedes preguntar. Pero la diferencia es que cuando ya tú eres una persona que investiga, que lee, que aprende por sí mismo o por sí misma, ya te pone en una posición de también aportar. Porque puede que justo lo que tú leíste, lo que tú aprendiste, la otra persona no lo sepa. Y ahí se genera el dar y recibir. ¿Cierto? Cuando es una conversación rica, o es una conversación que las dos partes aprenden, las dos partes intercambian conocimiento, y eso sí es un ganar-ganar. Eso sí es una relación sana, una relación armónica, ya sea amigo, pareja, lo que sea, cuando los dos se aportan así, entre sí. Pero cuando uno solamente entrega, 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 y el otro solamente toma, 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 es como... Es estresante y también es desgastante. Y hablando en serio, a largo plazo, esa amistad no va a durar mucho. O sea, claro, tú por pena le puedes ayudar, pero hablando en serio de querer juntarte y compartir con esa persona, no creo que lo quieras hacer con tanta motivación. Es como que no, esta persona apuesto que me va a pedir más y más cosas y más y más cosas. Y no te va a aportar nada. Bueno, una pareja peor todavía, porque, bueno, es pareja. Es peor porque finalmente la relación se desgasta y después ya todo termina y ya saben que al final queda mal la cosa. No, y lo injusto ahí lo voy a decir, lo injusto es que, ya lo voy a decir, pero lo injusto ahí en las relaciones. Es que siempre cuando, bueno, tú en tu a nivel de autoestima, de personalidad, digamos que estás como en un escalón. Y hay veces en que la otra persona no está al mismo escalón. Puede estar en un escalón menor. O sea, si es una persona que le gusta solo pedir y no aportar, claramente está en un escalón menor. ¿Y qué pasa? Que tú, obviamente, como eres una persona que da, que da, que da, que da, o que le gusta aprender, crecer, contribuir, etcétera, tú vas a seguir creciendo. Y esta otra persona no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay un momento en que tú te aburras y dices, sabes que no puedo seguir creciendo con esta persona o con estos amigos, también pasa eso. Pero el punto en este ejemplo es que tú decides, no, ya tengo que seguir creciendo, así que lo debo hacer solo. Terminas la relación. Pero en buena, o sea, en buena, sin rencor, sin nada, o sea, en paz. Deseándole lo mejor a la otra persona de corazón. Pero la otra persona no se lo va a tomar así. Se lo va a tomar como víctima, como te va a tener quizás rencor no sé cuánto tiempo. Porque te va a ver como que se cree. Cosas así como... Ay, no sé qué. Que nunca me dijo nada, puras cosas así que pueden ocurrir. Pero todo, ¿por qué? Porque en el fondo esa persona está como en un nivel de conciencia, por decirlo así, un poco menor, ¿no? O sea, tiene otra visión, otra creencia de la vida, esa es la cosa. Porque quizás tu creencia, tu visión es aportar en todo, o sea, aportar siempre, ayudar, siempre ser de la persona positiva, alegre o que suma, lo que sea. Y la otra persona no, pues la otra persona tiene como otra idea del mundo. Y cuando hay diferentes ideas del mundo, esas relaciones no duran tanto. O sea, duran lo que tienen que durar nomás para aprender y después, chao, es como, se terminó. Y en las amistades es lo mismo. Pero acá lo importante es que te des cuenta, en tu casa que estás escuchando esto, te des cuenta de si eres una persona que suma. O de las que les gusta pedir. Ojalá que seas de las personas que suma, de verdad. Pero eso se soluciona como les estaba comentando. Siempre aprendiendo, mantente aprendiendo, leyendo, mantente estudiando, mantente siempre actualizado, actualizada en todo, en todas las cosas que a ti te interesan. Siempre manteniéndose en lo último
y tú poder aportar desde tu conocimiento. Yo creo que eso es como es una buena herramienta esa. Porque, claro, todo tu amigo puede que sepa algo que tú no sepas, pero si tú te mantienes leyendo y estudiando, también se va a dar al revés. Se va a dar que tú sabes muchas cosas que el otro no sabe. Y lo curioso, lo genial, ¿sabes? Que mientras más aprendes, o sea, si a ti te gusta leer, estudiar, aprender, te das cuenta de que ocurre una paradoja. Mientras más aprendes, más ignorante te sientes. Uy, ¿y eso por qué? Porque aparentemente, claro, estás aprendiendo mucho, sabes mucho, etcétera, pero la verdad es que te das cuenta de que no sabes nada. ¿Por qué? Porque, uy, te das cuenta de que cada vez encuentras mundos gigantes en cada área. O sea, es un mundo gigante en cada cosa, no sé, acá mismo en el tema de la radio. Impresionante, o sea, impresionante. Si tú empiezas a aprender más cosas, es como que, wow, esto no lo sabía, y esto, y esto. Y los micros mundos, no sé, por ejemplo, de las cámaras web, ese es otro mundo. El mundo de lo que hace el mismo Miguel, radio control, ese es otro mundo. O sea, ahí te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes, muchas cosas que no sabes. Pero manteniéndote siempre aprendiendo, siempre leyendo, eso también te hace, de alguna forma, también ser humilde. Humilde porque ya no te sientes como el bacán o la bacán o el crack, como, bueno, eso significa acá en Chile bacán, crack. Y ya no eres como el crack o la crack, sino que eres, ¿entiendes? Que hay un mundo gigante en todas partes donde vas. Y que siempre va a haber alguien que sepa más que tú, pero también sin achicarte, o sea, nunca te sientas menos que nadie, nunca. Sino que es como respetar el conocimiento de los demás, pero también respetar el conocimiento que tú tienes. Porque tú también sabes harto. ¿Ya? Pero claro, siempre enfócate en saber qué le puedo ayudar, en qué le puedo aportar. Por ejemplo, si vemos a un. ¿Qué pasa? Esto es típico, pero cuando. Imagínate si ves a un famoso o famosa que tú admiras, de lo que sea, puede ser del tema que sea, pero una persona que tú admiras y te la encuentras en la calle. ¿Qué es lo primero que se le ocurre hacer a una persona típica? Lo primero, oye, es uno, siempre le pides consejo, es como pedirle consejo, oye, estoy haciendo esto, ¿cómo hago esto otro? Siempre es a pedir, 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 cuando en realidad debería ser al revés. Debería ser en qué te puedo ayudar. Debería ser, por ejemplo, te acercas a ese famoso, a esa famosa y decirle, oye, yo te sigo, me encanta lo que haces, gracias por todo lo que compartes. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Te doy mi número por si yo te puedo ayudar en algo, de verdad yo feliz. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de tú entregar tu tiempo, tu motivación, esa persona va a estar dispuesta mucho mejor a querer ayudarte con algún consejo. Faltó la foto, ¿ah? ¿Qué foto? ¿Eh? Tú dijiste, ¿qué es lo primero que uno hace cuando ve un famoso? La Hey, típica. la foto, Oye, o la ah, la fotita, la foto. selfie. Otro pedir más. Tú también. Fue el día, ¿verdad? Se me olvidó el tema de la foto. Bueno, claro, además Claro. de la foto. Sobre todo ahora con el teléfono que tiene cámara, inmediatamente, inmediatez. ¿Verdad? Te lo piden. Sí, Oye, bueno, por además la de la foto fotita. es, claro, la foto, pero también siempre te piden algo, es como un consejo, lo que sea. Es pedir. Uy. Bueno, sí, el punto es eso, que, pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que al famoso, lo voy a decir, pero es que al famoso, una persona que ya es como figura pública, que en la calle lo pasan reconociendo, pidiéndole foto, como dice Miguel, pidiéndole consejos, etc.
de alguna forma esa persona, bueno, obviamente es persona y se siente como, también se siente como que la absorben, pues. Cuando la gente solamente le pide, le pide, le pide, le pide, se siente como cansado y absorbido por la gente. De alguna forma, lo voy a decir nomás, pero de alguna forma se sienten como así. Pero es diferente cuando tú llegas en la posición que les estoy contando. De primero agradecer, gracias por lo que haces, porque me ayuda mucho. Y también en qué te puedo ayudar. Si te puedo ayudar con algo, sería genial, de verdad. Porque cuando tú le demuestras que le puedes aportar, entonces esa persona se va a sentir como más abierta a poder ayudarte. ¿Cierto? Bueno, ese es un... para cuando se vuelvan a encontrar con algún famoso o famosa, para que lo tengan en cuenta. Eso ayuda mucho, mucho, mucho. Oiga, chicos, se pasó, pero volando el programa, lo he pasado muy bien porque es un tema un poco controversial, sí, porque es incómodo, porque yo creo que no siempre te lo dicen. No siempre te dicen que en el fondo en las relaciones hay que aportar. Porque lo primero que tú puedes pensar es, ay, ¿acaso es por conveniencia? ¿Que yo acaso me tengo que juntar con tal persona porque me conviene? ¿O porque de verdad lo quiero, la quiero? Pero es que en serio, o sea, siendo súper honestos, claro, te va a molestar si es que tú eres de los que les gusta pedir, pedir y pedir sin aportar, obvio, obvio. En ese caso te va a molestar. Pero si eres de los que da y aporta y suma, estoy segura de que estás entendiendo perfecto lo que estoy diciendo. Y que estás de acuerdo también en que en toda relación tiene que haber un equilibrio. Equilibrio, porque si no después uno de los dos se va a desgastar y del fondo no solamente es desgastar, sino que va a alcanzar su límite. Va a explotar y de la noche a la mañana se desapareció y tú no entiendes nada qué pasó. Pero claro, fue por eso. Porque se aburrió. Y se aburrió porque dio mucho. Dio mucho. Bueno, acuérdate entonces, sé una persona que suma. Ese es el mensaje final. Sé una persona que suma, que aporta a la vida, a todos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo de nuevo un día lunes aquí en Relacionarte. Acuérdate siempre de seguir las redes sociales de nuevo, Relacionarte CL, Radio Hoy CL, mi YouTube, sígueme en YouTube, Montserrat Torrico Valdés, guión Relacionarte, para que me encuentres más fácil así. Y también, bueno, acuérdense de todo lo que le he estado comentando, sé una persona que suma y que aporta, lo voy a repetir porque es súper importante. Sé una persona que suma y que aporta a la vida, bueno, a tu vida y a los de los demás, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes, ya saben, a las 5 de la tarde de Chile, acá mismo, radiohoy.cl. Muchas gracias chicos, nos vemos, adiós.